El día de hoy vamos a hablar del T-LCAN. En los últimos días hemos visto mucha información con relación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual, de entrada, desde la llamada del señor Donald Trump con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, incluso pretende cambiar el nombre, donde se llegó a un acuerdo bilateral entre México y los Estados Unidos. Este acuerdo bilateral, aparentemente, por parte del gobierno mexicano, ambos gobiernos, tanto el saliente como el entrante, dijeron que fue un acuerdo positivo y qué era lo que se podía hacer. Muchas de las críticas internacionales con relación a este acuerdo, incluso locales, es la dificultad que se va a tener para ganar $18 la hora, que es una de las cosas estipuladas en el acuerdo, ya que cuando menos se habla del grado de integración nacional que tenga un vehículo, en donde con el actual tratado debe de tener 62.5% de integración de Norteamérica. Con el nuevo tratado sube a 75%. ¿Qué quiere decir? Que un 25% puede ser comprado de otros países, China, India, Alemania y otros países, y el 75% debe ser hecho en Norteamérica. Pero de ese 75%, el 40% sus piezas deben de ser integradas de empresas que cuando menos el salario sea de $18 la hora. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que pues realmente quien puede pagar, $16 la hora, quien puede pagar estos $16 la hora es Estados Unidos. Si lo transferimos al tipo de cambio actual, estaríamos hablando de entre 54 mil pesos a 70 mil pesos mensuales, lo cual en México es difícil lograr. Especialistas comentan que pues en México no hay una empresa que produzca más del 40% de un vehículo, razón por la cual ambos gobiernos aceptaron. Otros realmente dicen que es esta posición y esta presión de Donald Trump para hacerlo en Estados Unidos o Canadá. A Canadá no le costaría ningún trabajo. Y también con relación a este mismo tratado y con relación al sueldo que se tiene, también lograron la cláusula Sunset, que hablaba que la revisión cada 5 años, ahora esa revisión se va a hacer 16 años, aunque el propio negociador de Andrés Manuel López Obrador, el señor Seade, decía que cada año se iba a hacer este acuerdo. Con relación a esto también estamos viendo las negociaciones entre Canadá y Estados Unidos, en las cuales el problema es el capítulo 19, donde Canadá no quiere que cambie el capítulo 19 porque es sobre la transparencia en los acuerdos y sobre todo en los juicios de controversias que hubiera en una transacción comercial, porque el señor Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, dice con esta cláusula 19 Canadá ha salido adelante y de una u otra forma es muy claro y específico lo que se tiene que hacer. Se cree que Canadá pudiera integrarse a este acuerdo trilateral para finales de mes, después de ciertas negociaciones, aunque ha habido problemas. Ahora parece ser, aunque Donald Trump el domingo pasado dijo que no iba, que Canadá, el acuerdo va con Canadá o sin Canadá, a final de cuentas ya hay una presión muy fuerte empresarial para poder hacerlo. Y por otro lado, los tecnicismos del Tratado de Libre Comercio nos hablan de que el tecnicismo que hay en el Congreso es que se le permitió hacer un fast track, que es una línea rápida para negociación, para un acuerdo trilateral, que era la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y aunque ya llegó a un acuerdo con México, no puede llegar nada más con este acuerdo, tiene que llegar con el acuerdo trilateral, donde ahí todos los caminos legales del acuerdo pues pueden salir con algún problema, razón por la cual pues se ve difícil que no entre Canadá, y sí hay la presión de Canadá. Pero yo lo que quiero explicar aquí un poquito es que no, si hay una negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, nuestro peso debería estar fortaleciéndose, y sin embargo no es así. Hemos visto una depreciación pequeña, pero está en esta depreciación, y que incluso he visto en varios periódicos que se habla que está en la espera por la incertidumbre entre México y Canadá. Sin embargo, esto es aún más profundo y estamos hablando todavía de la guerra comercial que existe entre los Estados Unidos y China, en la cual hoy en día, desde ya hace algunos meses o principios de este año, los precios del petróleo se puede pagar con yuanes. Ahí ya empieza la guerra comercial y la afectación que los Estados Unidos tiene, razón por la cual vemos que todas aquellas monedas que dependen, que en su mayoría eran del dólar, las vemos con problemas. Le hace el caso de Argentina, que hace 3 años andaba alrededor de 9 pesos argentinos por dólar, y en el mercado negro andaba en 14, hoy anda en 40 pesos por dólar. Sudáfrica padece de lo mismo. Vimos hace algún par de meses que Turquía tenía problemas, y esto es lo que pudiera explicar un poquito la depreciación del peso mexicano al de lo que esté pasando con la negociación del Tratado de Libre Comercio. Y vemos que en esta guerra, pues para los países que dependen del yuan, pues saldrán más adelante. En fin, gracias, hasta la próxima. Shoo!